Para empezar, quiero resaltar el hecho de que no se necesita ser un jugador de League of Legends para poder ver la serie. No se requiere ningún tipo de información previa para entender Arcane. Lo que sí es que a los fans se nos revuelve un poco el estómago de la emoción al ver la historia detrás de nuestros campeones más queridos. Ojo, si te llama la atención, hay mucha gente que no juega el videojuego, pero aún así se adentran a conocer más del universo de League of Legends, el cual es bastante extenso y complejo. Pero para no darle vueltas al asunto, sí, puedes ver Arcane sin saber nada de este universo. He de confesar que mi interés por Riot Games y por LOL en particular quedó aparcado en un pasado bastante lejano. Es más, apenas recordaba que estaban trabajando en un proyecto animado basado en el juego, pero precisamente por eso no había llegado a crearme expectativas. Así que la sorpresa que me he llevado al encontrarme un trabajo tan bueno ha sido especialmente gratificante. La historia se centra principalmente en dos ciudades, en la rica y equilibrada Piltover y el sórdido corazón de Zaun. Las tensiones entre ambas ciudades crecen aún más con la creación del hashtag, la forma en la que cualquier persona puede controlar la energía mágica. Y por otro lado, en Zaun aparece una nueva droga llamada Shimmer que transforma a los humanos en monstruos. No obstante, la historia no sería tan rica en contenido sin el contexto en el que tiene lugar. La escalada de la enemistad entre Piltover y Zaun. La serie nos plasma estos dos mundos como completamente opuestos, pero ambos con luces y sombras. En Piltover reina la paz, la prosperidad y el orden, pero es una sociedad clasista y elitista donde la hipocresía moral está al orden del día. En Zaun, la pobreza, la violencia y la criminalidad son la norma, pero sus habitantes sueñan con una vida mejor y siguen adelante usando su ingenio, su tenacidad y la camaradería que les une. La serie se nos presenta en 9 episodios divididos en 3 actos diferentes, cada uno de los cuales contiene 3 capítulos. Y por los clavos de Cristo, la neta, el trabajo que hay detrás de Arcane es fenomenal. Neta, cofrades, este drama político lleno de chida mitología, traiciones, tramas muy oscuras, personajes interesantes, ambientan una historia de ambición, porque no es solo la historia de dos huérfanas marginadas que toman caminos diferentes después de un suceso trágico en su infancia. Ambas son piezas esenciales en un juego a gran escala. La compañía tiene un estilo muy personal que combina animación 2D y 3D, y ya habían trabajado con Riot en otros videos animados en el pasado. No obstante, el calibre de este trabajo está a años luz. La neta es una historia que hemos visto un chingo de veces en diferentes películas, pero Arcane está desarrollada con profundidad. No es solo que tengan buenas escenas de acción, es que todo en ello demuestra un trabajo y una calidad artística sobresaliente. La ambientación tiene un estilo fascinante, es ultra detallada e increíblemente inmersiva. Los diseños de personajes son otros de sus puntos fuertes, realmente magníficos y cargados de personalidad, con detalles tan sutiles como pecas, muecas y hasta gestos corporales. Además, la dirección nos sorprende con algunos recursos muy originales, como la forma en la que representan la locura de Jinx con esos trazos pintarrajeados en las caras. Por eso ahora entendemos por qué les llevó 6 años a Riot Games y a Fortiche Production realizarla. Perdón, no dije nada. La banda sonora no se queda atrás en lo absoluto. Lo identifiqué inmediatamente como la banda de pop rock Imagine Dragons, a quienes no puedo evitar asociar a LOL. Ellos fueron los responsables de la canción Warriors, que presentó el Campeonato Mundial de League of Legends por el 2014, una época en la que el juego se consolidaba a nivel mundial. Arcane es de lo mejor que hemos visto en bastante tiempo. Si ponemos atención a cada capítulo, podemos ver el esfuerzo de los realizadores por mostrarnos este universo. Las escenas de acción, persecución y de pelea son frenéticas, y para hacerlas más interesantes, les aplican un slow motion que se agradece. Muchos de los ángulos en donde nos muestran la acción de batalla son bastante originales. Esta serie requirió de un trabajo titánico. Está hecha con una dedicación que impresiona y resulta imposible no alabar. El resultado no solo ha hecho las delicias de los aficionados a League of Legends, también ha encandilado con fuerza al público en general. Las adaptaciones de videojuegos tienen cierta mala fama, y yo soy uno de esos que tienden a mostrarse escépticos ante este tipo de proyectos. Los fans se pueden sentir complacidos por lo entregado por Netflix, ya que podemos ver en esta historia la inclusión de algunos campeones como son Jayce, Caitlyn, Ekko, Vi, Powder, dejándonos un final de poca madre, neto, por las llagas de Cristo. Bueno, si todavía no se han dado la oportunidad de ver Arcane, neto flota, dense la chance de disfrutar una historia chingona después de tantas cagadas que hace Netflix. Ya lo saben, cofrades, ustedes tienen la última palabra.
Manténganse ebrios, como dice el buen Inge. Salud.